de Farándula Gay. Estamos aquí en el lanzamiento de Fierce, la primera serie 100% gay de Chile, en la Cineteca de La Moneda. Estamos esperando a los actores, el lugar está llenísimo. Y bueno, los invito a ver este lanzamiento, este resumen. Y por supuesto lo viste primero en Farándula Gay. Just wanna make it mine. I feel so fine. Just wanna show you that and I feel so high. So turn the music up. And I feel like I'm living my dream life. I feel so high. Just wanna make it mine. And I feel so fine. Just wanna show you that and I feel so high. So turn the music up. Bueno, amigos de Farándula Gay, nos encontramos con el director de Fierce, Cristian Con. ¡Ah, son tres ahora! ¿La Fran es la protagonista? No, sí, la Fran es la protagonista. ¿Cómo estás, Fran? Bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Tu nombre? Oscar. Oscar, tocayo. ¿Y Cristian, cómo estás? Súper bien, nervioso. Hicimos esperar un poco a la gente, pero era un poco porque, bueno, algunos ajustes a última hora. Bueno, esto se ve muy bien, adentro está llenísimo, así que hay mucha expectativa, le deseamos mucha suerte en Farándula Gay. Ojalá que sea mucho éxito, gracias a Farándula Gay porque estuvo acá compartiendo con nosotros y está cubriendo todas las cosas de la escena nacional gay, así que un beso para Farándula Gay. Yo estoy feliz y ansiosa. ¿Qué expectativas tienes, Fran, para esta noche? No sé, ojalá que a la gente le guste mucho, porque de verdad se agradece todo el apoyo, porque mucha gente, nunca pensamos que iba a venir tanta gente. Así que nada, ojalá les guste porque se ha hecho con mucho cariño. Bueno, todo el cariño de nosotros también para ti como protagonista. Y Oscar, ¿qué esperas tú para esta noche? Nada, espero que les guste a la gente, un trabajo que lo hemos hecho con mucho cariño, para ellos y por ellos, y nada, esperamos que les guste. Bueno chicos, muchas gracias y gracias por estar aquí. Chicos, y estamos aquí con Stephanie Fox. Porque estas cosas ayudan a que haya más cosas en internet, no solamente juego a la botota y toda esta ordinariedad, simplemente más juventud, más cosas que para mí es importante apoyar con las redes sociales. Muchas gracias, chiquillos, de verdad, para mí que hayan venido a mi casa es súper importante. Mi papi Piñera nos dejó, así que eso, po. Un besito para Farándula Gay, para toda la gente, y espero que les guste. Un beso, la botota. Bueno, bienvenidos chiquillos a todo al estreno, a la premiere de Fierce. Espero que les guste mi participación de Si pestañear no me ven. Y el altazor es para... La triunfa de oro es para Connie Bacardi. Oye, bienvenido. Yo creo que fuera de broma todo súper entretenido. Es un gran proyecto. Ojalá que lo apoyen, que lo difundan. Y gracias por el espacio. Yo creo que todos están sorprendidos con la convocación de muchísima gente. De verdad, qué bueno que se vinieron temprano, las que toman Troncal, Transantiago, Metro. Si hay gente de regiones, también se agradece. Recuerden, el terminal cierra a las 12 para que se vayan los chicos. Oh, conche tu madre. Oye, oye, compadre. Oye, te tenés que ir. Bueno amigos, estamos aquí con uno de los protagonistas, Rosa Mora. ¿Cómo estás? Feliz, contento, estoy sorprendido por el recibimiento de la gente. Hay gente que está esperando hace mucho rato. Desde las 3 de la tarde, hay gente que acampó. Así es. Como Madonna, y nos vamos a esperar más encima. Sí, de hecho, yo vine a las 10 de la mañana y estaba acá lleno. Maravilloso, ¿no? Feliz, así que ojalá que a la gente le guste. Lloren con la historia, sufran con la historia y se enamoren de los personajes chiquillos. ¿Las expectativas para hoy? Todas. Estamos súper emocionados. No sé, que ojalá a la gente le guste mucho y siga todo. Bueno, y vamos a pedir que la camarita se aleje un poquito y vamos a ver a Ro en todo su esplendor. ¡Pero cómo! ¡Una vuelta! ¡Tengo unos gatitos! Mucha suerte, Ro, en este nuevo proyecto y toda la fuerza de Farándula Gay. Muchas gracias, chiquillos. Un beso y gracias por el apoyo de ustedes siempre. Así que, nos vemos. Gracias. ¡Oh, chiquillos! Hola, chiquillos, ¿cómo están? Pero la verdad es que
voy a contar un poquito de mi personaje. Mi personaje se llama Bastián. Bastián viene de una relación muy difícil, sufrió un... ¡El personaje! Tiene una relación que le dio un trauma en su vida, pero decide enamorarse una vez más. Yo conozco a Esteban, quien en secreto está enamorado de su mejor amigo heterosexual. Así que vamos a leer el camino en el que Bastián sufre por este amor no correspondido. Yo creo que muchos de nosotros nos hemos enamorado de alguna persona que no nos da la atención que queremos. Vamos descubriendo un poco cómo es este personaje, un poco depresivo. Y yo creo que muchos de ustedes van a sentir identificados. Bueno, en el primer capítulo van a ver que le tocan muchas escenas emocionantes. Así que ojalá lo disfruten. Oh, Vicente, ¿qué estás diciendo acá? Te vine a ver, po. No, Vicente, nosotros terminamos. Se supone que no nos deberíamos ver más. ¿Pero para qué tan pesado? ¿Para qué tan pesado? Vicente, tenés cara para preguntarme por qué tan pesado, weón. Después de lo que hiciste, Vicente, ni siquiera debes estar acá. Ándate, porfa. Pero mi amor, si yo sé que en el fondo tú igual me amas. No, Vicente. Por favor, vuelve conmigo, dame una oportunidad. Vicente, ya no te amo. Ya, pues, Bastián, si yo te amo todavía, vamos. Vicente. Encontramos con Guido, otro de los actores de Fierce en este lanzamiento esta noche. ¿Cómo está Guido? Nervioso, ansioso, con ganas de verla ya, pero con un nervio rico. Vino harta gente, así que estamos súper contentos. Y aquí viendo la igualdad en Chile, así que muy contento. De la última vez que nos vimos, parece que cambió un poco la historia. Sí, cambió un poquito de personaje, ahora soy el antagonista de la historia. Me llamo Vicente, soy ahí el malulo, el que al protagonista le hace un poco la vida imposible. Tiene un amor que no correspondido de un ex, que es Rodrigo Zamora, el personaje. Y ahí medio drogadicto, medio loquillo. Bueno, malito. Dicen que los malos la pasan bien en la serie. Sí, me encantó el personaje, así que estoy muy contento con la serie. Gracias, chiquillos, a ustedes por estar aquí también. Yo soy una mujer que la voto. Yo soy Johan y soy José en la serie. ¡Debería ser la mascarina la que... Hola, yo soy Cosme, el protagonista, y soy Esteban en la serie. Triángulo amoroso, que es Esteban, Matías y Isidora, el cual Matías, pololo, nuestro amigo Esteban, te reconoce. Bueno, la Isi niño no sabía ni cuenta. Pobrecita. No, me da lo mismo. Película. ¿El hombre? Se quiere juntar. Chupo, ¿dónde? Obvio que bueno, uno más, uno menos. Ah, lo sé nueva, po. Está ahí selladita. ¿Qué le vaya a hacer? ¿Te lo juntamos entonces? Hola, po. Ya, espérate. Total, ¿qué perdí? Listo. Ay, que soy maraca, gente. ¡Maraca! Chicos, y aquí estamos con Sebastián, uno de los protagonistas de esta serie. ¿Cómo estás, Seba? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Bueno, aquí expectantes por tanta gente. Sí, mucha gente. Nervioso. ¿Qué te ha parecido este recibimiento? Muy bien, estoy un poco nervioso igual porque estamos esperando lo que opine después la gente después del capítulo. Pero todo bien, confiando en que les va a gustar. ¿Y qué me puedes decir de esta nueva etapa? Porque
Sebastián es bailarín. Sí. Y ahora estás en la beta de actor. Entonces, dime, ¿cómo ha sido esta experiencia de ser actor? Pucha, siempre me gustan las experiencias nuevas. Y bueno, ahora me llamaron para hacer esto. Pucha, he bailado un poquito de todo y siempre me ha gustado experimentarlo. Ahora, esta cosa como actor, dándomelas de actor, me ha entretenido mucho y nada, pasarlo bien nomás. Genial. Mira, Seba, todo el éxito para ti, para la gente de la serie y cuentan con decirte que amo lo que... Hola, mi nombre es Guillermo y mi personaje se llama Nicolás en la serie. Y bueno, dentro de mi personaje se presenta lo que es la prostitución. ¡Ancho! Y todo el lado promiscuo que tenemos nosotros. Porque hay que... Chicos, y nos encontramos con una de las actrices que se ha incorporado a Fierce. ¿Cómo estás? Muy bien, muy nerviosa más que nada. ¿Cuál es tu nombre? Francisca, y en la serie mi personaje se llama Camila. Y preséntanos un poquito a Camila. Bueno, Camila es la mejor amiga del chico que está enamorado de su amigo. Camila va a tratar de aconsejarlo, de ayudarlo a que no sea tan tímido. Va a ser un personaje simpático, es amiga de todo el grupo y bueno, va a tratar de tranquilizarle un poco la vida a Esteban. Oye, Francisca, y dime, ¿cómo ha sido este tiempo trabajar con los chicos de Fierce? Cansador, horrible, lo peor. Bien, hemos sido un buen grupo, un buen elenco. Hemos sabido llevarnos bien y trabajar muy bien. ¿Y las expectativas para la serie? Tengo todas las expectativas puestas en la serie porque es un gran trabajo, más que de nosotros, de producción. Nos esforzamos, le pusimos cariño, estuvimos hasta horas que ni siquiera podíamos estar, pero lo hicimos con cariño para todos. Bueno, Camila, Francisca, muchas gracias por la nota y todo el éxito para ti y para la serie. Bueno, el resto es, se supone que somos un grupo de... Ya somos un grupo musical que nos va a padrinar la botota en el primer capítulo. Y ahí no aparece más. Esto es lo que aparece la botota, la historia de la padrina y desaparece la fea. Me veo muy mal. Y se supone que somos un grupo musical y los muchachos son todos cantantes y bailan. Chicos, siendo las 11:20 de la noche, ha terminado recién el estreno de Fierce. Una larga espera, hubo un preámbulo de la botota y con Ida Cardi. Y bueno, nada más que apoyar a esta iniciativa de la comunidad gay en Chile. Nos estamos viendo en Farándula Gay. No te olvides, lo viste primero en Farándula Gay. I feel so fine, just wanna show you that I might feel so high, so turn the music up.